Hola, blogueros. Hoy os voy a enseñar cómo venir a Toledo desde Madrid. Tenéis tres opciones: el autobús, el AVE o coger vuestro propio coche. Para venir en AVE, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero que tendréis que hacer es venir a la estación de Atocha. ¿Por qué? Porque es desde aquí, desde donde saldrá vuestro tren. Podéis comprar vuestro billete en la estación, pero yo os recomiendo que si tenéis pensado el día que queréis venir, lo compréis por internet, ya que el AVE Madrid-Toledo siempre está muy solicitado. El AVE tan solo tarda en llegar a Toledo media hora. Todo un lujo de trayecto, rápido y súper cómodo. Llegaréis a la estación de Toledo, una estación que, como podéis ver, es alucinante. Según salimos de la estación del tren, es aquí donde podremos coger un taxi que nos llevará al recinto ferial de la Peralera. ¿Cuánto podría costarnos coger un taxi desde aquí para llevarnos al recinto ferial de la Peralera? Normalmente, pues unos 7 euros más o menos, por ahí. ¿Y durante los días que se celebra la feria, aumentan los clientes? Normalmente sí, este año habrá que verlo. Y si por el contrario, lo que queréis es venir en autobús, lo que tenéis que hacer es venir a Plaza Elíptica. Hay dos tipos de autobuses que hacen el trayecto Madrid-Toledo. El primero de ellos tarda aproximadamente 50 minutos y es directo. Y el segundo pasa por diferentes localidades de Madrid y Toledo y tarda aproximadamente hora y media. La estación de autobuses de Toledo está en pleno centro de la ciudad y desde aquí mismo podréis coger un taxi o un autobús que os lleve al recinto ferial de la Peralera. Bueno, blogueros, ya habéis visto lo fácil que es venir a Toledo. El próximo viernes empieza Farcama, así que no os digo más. Os espero aquí.